¡Mujeres, estas son demonios! ¡Me ha arañado la cara! ¡Me ha arrancado el moño! ¿Por qué habéis armado esta trabatiesta? ¡El genio de Antonia! ¡El carácter de esta! ¡Me ha pedido mucho! ¡Le he dicho que ofrezca! ¡No me da la gana! ¡No ve usted qué lengua! ¡Al menú me dan cero unas cuadernas! ¡Eso no es vender! ¿Eso qué? ¡La droga! ¡La mato! ¡Antonia! Antonia, que te estés quieta, y tú, Juana, vete ya. ¿A qué llamo al alguacil? El alguacil no vendrá. Ya sabemos por qué es tan valiente. Ya sabemos por qué es tan terrible. Ya sabemos que insulta a la gente. Porque tiene el marido alguacil. Pero a mí no me importa ni el juez que viniese ahora mismo quisiera. ¡Isidro, Isidro, me insulta otra vez! Pero por Dios, Antonia, nos comprometes a más, oyes razones, ni te contienes, a las 6 has venido, no son las 7 y ya se han dado a golpes 2 o 3 veces. Pronto a tu puesto, ponte a vender. Y cállate si puedes, venga, tranquila. Alguna vez. A ver si sigo descuartizando reces. ¡Pimientos y tomates! ¡No hay quien los quiera! ¡Y rábanos! ¿Quién compra? ¡La rabanera! Tiene un carácter como una fiera, pero ella es la alegría de la plazuela. ¡Vaya una merluza rica! ¡Melocotones, manzanas! ¡Venga usted, parroquianica! ¿Dónde está mi parroquiana? ¡Qué caro está todo! ¡Qué barbaridad! ¡Los precios los suben cada día más! ¡Ya Timoteo viene hacia acá! ¡A buena hora llega la autoridad! ¡Yo soy! Muchachas, venid a mí, algo muy grave voy a decir. ¿Algo muy grave? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Silencio, calma, y oídme ya. El ayuntamiento hoy está reunido por el nuevo arbitrio, ya se ha decidido. Nos ha quedado corto el ayuntamiento, que os aumenta a todas un 100%. ¡Un 100%! ¡Qué barbaridad! Cosas hijas de la superioridad. ¡Calma, calma! El alcalde, que os tiene un canguelo muy justificado, al gobierno civil de mañana llegó demudado, indicando que alguna trastada teme de vosotras, pues como él decía, sois al fin mujeres y de Zaragoza. Entonces al pobre alcalde le dijo el gobernador: usted cumpla lo acordado del orden. Respondo yo, ya lo sabéis, vais a pagar. Para nosotras, nunca jamás. Vais a pagar, vais a pagar. Para nosotras, nunca jamás. ¡Oh, no, mi niña!
paseo, Virgen del Pilar, haz que se sosiegue y no griten más, si en aumento sigue esta rebelión, de una gran paliza no me libro yo. Si es ¡ala! ¡No más! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Mujer, calla! ¡No, callamos! Bueno. Tenemos poco dinero. Están los tiempos muy malos. Para pagar ese arbitrio vamos a vender los trastos. No. Al primer municipal que venga, aunque sea el zángano de mi marido. ¡Presente! Y traiga un cañón rayado, en presentando el recibo, juro que lo manteamos. ¡Sí! Sí. ¡Qué barbaridad! ¡Lo haremos! ¡Hombre! ¡He dicho! Sí. ¡Y rébeno! ¡Arrelevará, surá! No, no seré yo por si acaso el que las traiga al papel. Porque estas son marimachos, no mujeres. Y mi Antonia, mi costilla, tiene un brazo que ni el Badila. Y si vengo con el recibo, no escapo de la somata. Marido y todo, marza la mano. Pero si el conflicto está allá, vamos a ver, ¿yo qué hago? Soy municipal. ¡Que paguen! Gritaré que está mandado. Mas como soy vendedor, yo contestaré, no pago. El uniforme me obliga, el municipio es mi amo, mas el corazón, mi Antonia, me llama por otro lado. Soy alguacil, soy marido, pido, niego, cobro o pago. Conflicto entre dos deberes, que dijo un autor dramático. Cuando por aquí paseo llevando la espada al lado, no envidio a Napoleón con ser el otro un tirano. ¿Por qué no llego a mandar en Zaragoza? Y yo mando. Antonia, ya estás tú aquí en vez de estar despachando. Si se me enfada el tío Isidro. Y no se enfada, que es muy buenazo. Ya he trabajado bastante, pues ahora charlar un rato. Tendremos tiempo de sobra. Estoy mano sobre mano. No veo una parroquiana. Yo no sé lo que las hago, pero me huyen. ¿Hay noticias? Ninguna. Hace medio año. ¿Cómo están operaciones? Los correos andan malos. ¿Pero tú le quieres siempre y te quieres siempre el maño? ¡Como que somos de Ricla! ¡Juntos nos hemos criado! Y yo la querencia a él, puse él, sin hacerme caso. Y los mozos me decían, esta chiquilla es de mármol, no quiere a ninguno. Un día, verás, Jesús y el murciano se encontraron en la plaza. Y bebieron. Y apostaron a levantar una piedra que pesaba más que un carro. Con que va el murciano y coge la piedra y la pone en alto. Y va Jesús, y no fue con ella. Y se me saltaron las lágrimas y le dije, tú no tienes fuerza, maño. Y él se dolió. Pues un día pasó que se vino abajo una casa. Allí un chiquillo, y se quedó medio aplastado. Corren todos, y no pueden sacarle. Va el murciano, y no puede. Va Jesús, y levantando un peñasco, saca al chico. Y yo le dije, pues como ahora tienes brazo y antes no. Y él me contesta, otra, porque ahora he tirado con el cuerpo y con el alma. Y yo en el alma, canastos, tengo muchísima fuerza. Y yo le contesté llorando, pues es verdad, tanta fuerza tienes en el alma, maño, que me ha arrancado la mía ahora, pero te de cuajo. Y así fue. Dios te lo guarde, ya que tú le quieres tanto. Yo rezo a la Pilarica, ella me lo traerá a salvo. Mira tú que si no vuelve. Volverá, me lo ha jurado. Y volverá para casarse con Pilar. Y yo le aguardo 40 años. ¿Y si al pobre te lo matan de un balazo? Pues vendrá.
es aragonés y volverá porque ha dado su palabra. ¿Y si le lician? Pues mira, si viene manco, por el brazo que le falte, aquí tiene mis dos brazos. Si cojo, aquí sus muletas. Y si el pobre desgraciado sin vista, aquí el lazarillo, el perro para guiarlo. Pues yo soy así, de ricla, pues tan buenos como francos. ¡Pronto! Sí, ¡despácheme usted! ¡Voy! ¡Pronto! ¡Pronto o despacio! Pero Pilar... ¡Ay, tío Isidro! Que yo solo no doy abasto para despachar. ¿Qué haces? Siempre te estás escapando a la calle. ¡Ay, tío Isidro, no se enfade usted! ¡Me enfado con razón! ¡Usted es mi padre! ¿Quién, yo? ¿Y yo debo adorarlo? Me recogió del arroyo una noche hace ya años. Y sigo recogiéndote todos los días. Me canso ya. Ay, pues no lo vuelvo a hacer. ¿No? Ahora verá si despacho mejor que usted. ¡Ay! ¡Ay, el cartero! Esta chiquilla es un diablo. ¡Pero ofrezca usted! ¡Ofrecer! ¡Esto es caro, caro y malo! ¡Malo! ¡Cartulera! ¡Malo, mi verdura! ¡Malo, mi verdura! ¡Presa! ¡No! ¡Que es mi mujer! ¡Alto! ¡No pegarse, calma! ¡A su puesto, todo el mundo! ¡Si no, me las llevo atadas! ¡Jesús, qué revolución! Había que echar en masa la guarnición a la calle para poder dominarla. ¿Pero usted es el señor o qué? ¿Quién, yo? Usted se calla. ¿Me callo? Mira. Allí está. Con un cuerpo tan bonito y con un arma tan grande... No es la más buena ni tampoco más simpática. Dios mío, que un hombre de 2 o 3 mil campañas esté aquí como un cadete por esa chiquilicuatra. ¡Sargento! ¡Don Timoteo! ¿Qué ha de usted aquí? ¿Mirarlas? Yo, no, por cierto, dejar que me miren. Las encanta el uniforme, ¿verdad? ¿El uniforme? Y la espada. Yo en mí lo he experimentado. ¡En poniéndome de gala! ¡Ja! ¡Loquicas! ¿Vamos a dar una huerta por la plaza? ¡Robaremos corazones! ¡Melones y calabazas! ¿Será alusión? ¿Qué ha de ser? ¡Josú, qué constipadas están todas! ¡Por llamar la atención! ¡Pobres muchachas!
Saber leer y no poder entenderla. Esto parece mentira. Que digan cosas tan buenas. Estos puntos y estos ganchos. Y estas patitas que cuelgan. Adiós, Pilar. Pascualico. ¿Estás triste? Tengo penas. ¿Por aquel? Naturalmente. ¿Por quién quieres tú que sea? Si pudiera ser por mí. Y no puede ser. Pues paciencia. Y me quieres mucho. Más que él. Tú más que él, no te lo creas. Pues vamos, tanto, ¿verdad? Me parece que no llegas. Si yo tuviese millones, una carretela nueva y dos jacas andaluzas, todo a tus pies lo pusiera para que tú por Torreros pasearas como una reina. ¿Qué dices? Que te paseabas tú solo en la carretela. ¿Tú sabes leer, Pascual? Uy. Fui el primero en las letras y de nada más servío, que me come la pobreza. ¿Ha venido carta? Sí. ¿Quieres que yo te la lea? Quiero y no quiero. Ahí verás. Cuando me la leen esas, se ríen de lo que dice y me da rabia y vergüenza. Si tú la lees, tú sufres y no quiero que padezcas. Si no me la lee nadie, yo me muero de impaciencia. Pues más vale que yo sufra que no tú, con que así... Venga. Está negra y arrugada. Ya debe de tener fecha. Ay. No la pone. Vamos, lee. No. Pues dice... que tú le quieras y a mí no. Y vamos, Pascual. Pues dice... que yo te lea sus cartas. ¡Y tú lo has querido! No seas pesado y empieza. De un monte a la falda... y a orillas de un río te escribo en la espalda de un amigo mío. Te escribo deprisa, que estoy de rodillas y dice la mesa que le hago cosquillas. Esto sigue malo, Pilar de mi vida. Le pegan un palo al que se descuida. De dinero ando mal y de alegría. De salud tirando con la que traía. No gasto en jarabes, voy firme en mis remos. En Ricla ya sabes los recíos que semos. Estoy destrozado, parezco un salvaje. Toda se ha pasado la ropa que traje. De toda di fin y voy casi en cueros
con un calcetín con tres agujeros. Tu Jesús no te olvida, te lleva en su pecho y en él escondida la campaña has hecho. Tu imagen se halla dentro dulce y rica, fuera la medalla de la pilarica. Ni un tiro siquiera dará aquí en el centro. La pilar de fuera guarda a la de dentro. No temo a la muerte, luchar bien me sabe y pego muy fuerte pa' que esto se acabe. Tu Jesús, no sigo, no por mí, posdatas. Se cansa el amigo que está en cuatro patas. Ya no hay más. Toma, tu carta. ¡Ay, qué alegría! Y la besa. Vamos, que siento un coraje y una rabia y una pena que... ¡Y, chiquillo, lloras! ¡Que no llores! Que yo esas cosas te lea. ¡Y en Belchite nadie llora! Si de allá te ven, reniegan de ti. Ya sabes que siempre concluyo de esta manera cuando hablo contigo. Y pensar que yo te quiero y que quiero que me quieras y tú le quieres a él y él te quiere, se me llenan los ojos y suspirando me voy, muerto de vergüenza. Pues, Cualico. ¡Ay, qué alegría! ¡Está a salvo! Y me quiere muy de veras. Aquí lo dice bien claro. Uy, ¿dónde lo dirá? ¿En qué letras? ¡Antonia! ¿Qué se te ofrece? Un favor. Ni lo que sea. Léeme un poco. Hola, cartica. ¿Y carta de mi maño? Venga. Te escribo en la espalda. Sí, más abajo. Más abajo de la espalda. Solo un calcetín me queda. Y sí, más arriba. Más arriba. Uy, vaya, qué poca paciencia. No gasto en jarabes. No gasto en jarabes. No gasto... Madre, ¿cuántos jarabes? Voy firme en mis remos. En ricla ya sabes los recíos que semos. Que sigas un poco más abajo. Ay, déjame tú de simplezas de novio. ¡Un ser animal! Que me duele la cabeza. Y dice que nunca me olvida. Bueno. Dice que con él me lleva en el pecho. Ya. Esto está aquí, en esta cara. A la vuelta. Pepa. ¿Qué hay? ¿Quieres leerme? Sí, Pilar. Ay, pues gracias, Pepa. Tu imagen se halla dentro dulce y rica. Fuera la medalla de la pilarica. Atiéndame. Toma, voy a despachar. ¡Mi Jesús, qué gente! ¡Me quema la sangre! Pero muchacha, otra vez. ¿Quién te sujeta? Ay, no se enfade usted, tío Isidro. Esta es la última, esta, porque usted es mi padre. ¿Otra? ¿Otra mujer? Ay, como sea. Y también mi madre. ¿Otra? Otra madre. Ahora sí pega. Me cogió usted del arroyo. Y sigo. ¿Tienes gerencia a la calle? Y esta es la última. Voy a encerrarme en la tienda y usted va a hacerme un favor, ¿verdad? Todos los que quieras. Usted va a leerme esta carta. Bueno. ¿Pero toda? Entera. Va a leerla dos veces. Tres. Pero después. Cuando pueda. Aquí lo dice, tío Isidro. Hay que ponerlo de imprenta. Pilar y Pilarica. Una dentro y otra fuera. Pues tú dentro. ¡Hala! No viene nadie a mi puesto. ¿Qué habré hecho yo? ¿Son más perras? ¡Uf! Aquí otra vez. Por mirarla de lejos. Si me marea. Esa mujer... Pa' mí porque Dios quiere. Por ella haré traición a un amigo, al que más quise en la tierra. Mentiré, calumniaré, me mataré con cualquiera. Haré cualquier cosa grande o haré cualquier cosa fea. ¡Pilar! ¡Pilar! ¡Isidro! Por mí, déle a usted licencia. ¿Me llamas? ¿Tienes noticias? ¿Y tú? Yo estoy muy contenta. Me ha escrito una carta. ¡Y larga! ¿Qué fecha? No tiene fecha. De hace no sé cuántos meses. Pues yo las tengo aún más frescas. Ya sabes que convinimos para que no se perdieran
que en adelante las tuyas me las mandase directas. ¿Y te ha escrito? Sí, que me ha escrito. Uy, tienes la cara muy seria. Bien puede ser. Las noticias son malas, Di. No son buenas. ¿Está herido? No. Peor. ¡Muerto! Más le valiera. Peor. ¿Peor? Se ha casado. ¿Él? ¿Jesús? ¡Pal que lo crea! Si aquí me dice ahora mismo que me quiere y que me lleva en el pecho. Hace 8 meses, ahora no. Saca la cuenta. En 8 meses, Pilar, el mundo da muchas vueltas. Aquel sol, aquel calor, hacen perder la cabeza. Allí se varía mucho con los equinoccios. Y llega y te palma o te chifla. ¿Casado? ¿Quién lo creyera? Si aquellas mujeres son diablos. Unas morenas hermosas, con un caer de ojos y una manera de dejarse caer, que vamos, no hay más remedio que cogerla. ¿Casado? Dejar por otra a una mujer de tus prendas, la que más vale en toda la redondez de la tierra terráquea, del hemisferio terrestre y de sus afueras. Ya esto remedio no tiene. Ahora, Pilar, ¿tú qué piensas hacer? ¿Qué pienso hacer yo? Sí. Vaya una pregunta necia. ¡Casarme con él! ¿Casarte? Si se casó por la iglesia, no es posible. Pa' otra no. Lo es pa' una aragonesa. Nadie nos gana a constantes, ni a cabezudas, ni a tercas. Se casó, ya enviudará. Media hora antes de morirme, como le pille yo cerca, se casa conmigo el maño. Eso dice. Otra lequea. He sembrado la semilla. Ya vendremos a cogerla. Adiós, Pilar. Siento mucho... Gracias, hombre. No lo sientas. ¿Casado? ¿Y qué rabia tengo? Ya no soy mujer. ¡Soy fiera! No vendo nada. ¡Qué rabia tengo! ¡Qué suerte más negra! ¡Antonia! ¿Qué traes tú? Yo, mira tú. La papeleta, la nueva contribución. Hombre, en buen momento llegas. ¡Chiquias! ¡Sí! ¡Que vienen a cobrar la contribución! ¿La nueva? ¿Qué hago? ¿Le pago o le pego? Tú pegas siempre, ¿eh? ¡Pues pega! ¡Lo mato! ¡Pero bueno! ¡Lo mato! ¡Que se la lleva! ¿Qué ha sucedido? ¿Tu mujer presa? ¿Ella presa? ¿Sí? ¡Mi mujer es sagrada e inviolable! ¡Que es la reina del mercado! ¡Pum! ¡Ya no soy alguacil! ¡Soy una fiera! La espada que el municipio me dio para su defensa, yo la tiro y la devuelvo. ¡Devuelve! ¡Abajo el alcalde! ¡Muera! No nos asusta nada en la tierra, guerra les gusta, pues que haya guerra. Los hombres todos son muy bribones, sea a ponerse los pantalones. Dinero quieren, pues ni una perra. Guerra les gusta, pues guerra, guerra, guerra les gusta, pues guerra, guerra. Si las mujeres mandasen, en vez de mandar los hombres, serían balsas de aceite. Los pueblos y las naciones, los pueblos y las naciones. Si las mujeres mandasen, no habría nunca guerras odiosas, que a dar fin a esas guerras irían madres y esposas, y aun siendo muchos y muy valientes, y nunca acababan con ellos, con uñas y dientes. Valiente lío, si ellas mandaran, vaya un congreso de diputada, vaya no congreso nos asusta, de diputada. Guerra, guerra, guerra. Si las mujeres
¡Ríndanse todas! ¡Fuera, hombre! ¡Fuera! ¡Que es elegante! ¡Que ese es amigo! ¡Que es compañero! ¡Y es un buen chico! ¡Y un padre honrado con 7 hijos! ¡No, no y no! Bueno, hombre, bueno. Ha dicho el gobernador que expongamos nuestras quejas, que vaya una comisión y nos oirá. Buena idea. Se nombra una comisión de nuestro seno. La Pepa, la Restituta... ¡Y la Antonia! ¡La Antonia no! ¡Que le arrea al gobernador! ¡Pilar! ¡Eso, Pilar! ¡Pilar! ¡Ay, chiquias, como quieran! ¡Traed mi pajín para que vaya vuestra jefa a ver al gobernador! ¡El pajín está en mi tienda! ¡Aquí lo tienes! ¡Y majo! ¡Adelante, compañera! ¡Adelante! Muy amargas son las del mar,
patria te dejé, ay de mí, y con ansia allí pensé siempre en ti. Y hoy ya loco de alegría, ay madre mía, me veo aquí, me veo aquí. ¡Oh! ¡Miala, miala! ¡Zaragoza! ¿Y el río? ¿Verdad que es grande? Que sí es grande, si no hay otro. Como empieces a estirarle, llegas con él a la China, si pones la punta en Cádiz. ¡Miala, la SEO, miala! Y el Pilar allí, mírale. Esa es mi primer visita que lo prometí al marcharme. De aquí al Pilar. Allí a dar gracias de rodillas porque he vuelto y vivo. Que pude volver cadáver. ¿Y ese? Del Pilar a la Pilar. La pobre de mí no sabe y la he de dar gracias también por quererme y esperarme. De la Pilar a la tía Pilar. Pues otra, a mi madre. Vamos. A darle gracias también de rodillas por echarme al mundo. Que estoy contento que escapé de aquellos cafres y queriéndome las dos, es la vida muy amable. Y luego con las guitarras por las plazas y las calles a dar serenata a Pepa, a Basilisa y a Carmen, a Maite, a Maya, a Julia, a Antonia, a Rita... ¡A todas! ¡No habrá una que se me escape! ¡Chiquio! ¡Eh! ¡Templad las guitarras y por el puente adelante! ¡Ay, qué beso en el Pilar! ¡Y qué abrazo a las Pilares! Hoy la fiesta del Pilar. Aquí vendrá la muchacha, como toda Zaragoza. Aquí podremos hablarla y darle unos capotazos, que la chica no se ablanda. Y aún habla de su Jesús. Y aún le llora. Tengo una escama. Ya debe de estar cerca el día de su licencia. Y si le largan para acá, y el mejor día en Zaragoza se planta. ¡Sargento! ¡Jesús! Pues ya se ha plantado. ¡Que no me abrazas! ¡Jesús! ¡Mi mejor amigo! Y dilo, que no te engañas. ¿Has venido? Sí, a casarme con Pilar. ¿Con Pilar? Vaya. ¡Llegamos para las fiestas! Pues yo no pienso ver nada. Voy a estar aquí media hora. ¿Con qué media hora? ¿Y cortica? Pues vamos a aprovecharla. ¿Y Pilar? Pues Pilar... Pues claro. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué callas? Hace ya cerca de un año que no he recibido carta. Tú quedaste en escribírselas y prometiste mandármelas. ¿Cómo es que no las recibo? Hombre, habrá habido su causa. Ella me la va a decir ahora mismo. ¡Espera! ¡Guarda! ¿A dónde vas? Ya no está aquí. Se ha marchado. ¿Dónde anda? Se ha casado. ¿Mi Pilar? ¿Está casada? Casada. Ven, te contaré despacio. No, ahora, aquí mismo. No hagas demonio que aquí venga. Pues verás. No es la historia larga. Pues llegó aquí un mexicano, un ricacho de la Pampa. El hombre había oído hablar, que hasta allí llega la fama, del melocotón.
¿Y qué hace en cuanto llega? A la plaza para verlo. Y el maldito diqueló allí a la muchacha. Iba lleno de alhaja. Y los dedos con sortija de rubisa y esmeralda. Por caena, una soga. Y un brillante que brillaba como el sol en la camisa. Y comenzó a camelarla. Y vaya un collar de perla. Y luego unas arracadas de brillante. En fin, la chiquilla se vuelve loca, se casa y se marcha. Y allí está, en un sitio que le llaman Catilipumán, cabeza del valle de Tamaguarpa, donde corre el Amazonas, un río con mucha agua. Vamos, un Ebro. ¿Ya será menos? Bueno, algo menos. ¿Ah? Una miaja. Me ha olvidado. Vive hecha una reina mexicana allí, sí, con 300 negros de a caballo que la guardan, otros 300 de a pie y otros 300 en lancha para pasearla si suda por el Rin o por el Niágara. Olvídala, no estés triste. Agarremos la guitarra y a rondar toda la noche. No te vas hasta mañana. Son las cosas de la vida. ¿Qué dice? ¿Por qué no habla? ¿Que qué digo? Que yo me caso con la Pilar. La cantata de la otra. Lo ha prometido, pues cumplirá su palabra. ¡Si ya está casada, hombre! ¿A mí qué si está casada? Hoy lunes en Zaragoza, mañana martes en casa. Miércoles me embarco en Cádiz. El jueves cruzo la charca, el viernes llego y le mato. A otro sábado se casa con Jesús la Pilarica y el domingo se descansa. Chiquio, no te desesperes. Por todo lo que has hecho, gracias. Ah, yo te acompaño a la iglesia y al tren. Pues andando. Pasa. Se pegó.
Sí, cantar y bailar. No te pongas triste, chica. Vamos a la Pilarica. Ella me va a consolar. ¡Hala! Se me voy con tú. Chiquillo, ¿sabes tú qué pesa? Yo no puedo con la carga. Timoteo, ¿eres tú? Yo. ¿Cómo estás ahí? Pues yo estaba pescando. Llegó un amigo y me dijo, ahí no haces nada. ¿Quieres ganarte unos reales? Sígueme. Tiré la caña, le seguí, cogí este trasto y aquí voy, baila que baila. ¿Qué cosas hacemos por los viles garbanzos? Calla, no se sabe dónde llega un cesante cuando rabia no, de hambre. Yo voy sudando. Metió entre las enaguas de esta señora, me asfixio. Y me están dando unas vascas. Yo voy que no puedo más porque este tío me aplasta. Encerrado en esta cárcel con esta triste ventana, sí. Siento una pena que, vamos, como acometen unas ganas de llorar. Que... Y a mí también. Es que no te saco. No lloro porque fui guardia. Si el gobernador me viera con este tío a la espalda, como he sido de la clase, le haría muy poca gracia. Adiós. Ay,
Artrenia, no perder el tiempo, que ya es tarde. No te vayas, con la guitarra rondemos. Déjame ya de guitarras, que estoy muy mal templado. Ven. ¿Qué día? ¿No dar ni una serenata? ¡Yo tiro este mamotreto! Yo me escapo de esta jaula y me voy de Zaragoza, porque aquí el hambre me mata. Pues echa el último baile para quedar bien y a casa. Arreando. ¡Baila los gigantes y los cabezudos! Y ha vuelto loco, y ha vuelto loco, baila todo el mundo. ¡Saltan los gigantes y los cabezudos! ¡Y ha vuelto loco, y ha vuelto loco, baila todo el mundo! ¿Dónde vas? Pues a buscarlo. ¿Pero a quién? Ay, no está en la plaza. ¿A quién? ¡Ay, pues otra, Jesús! ¡Le he oído toser! ¿La has oído toser por el cable, eh? Enricla, cuando pasaba, tosía. La señal. Yo corría a la ventana. Pues la tos de hace 3 años en el Pilar resonaba. ¡Madre, qué catarro! Está. Ha venido. De paso. ¿De paso? Vaya, camino de Panticosa. Ay, ese sargento me engaña. ¿Te lo han dicho? En el Pilar también. Ay, no llegó a mí nada. ¿Qué oído más fino has echado? ¡La Virgen! No con palabras, con los ojos. La recé y me ha dado una esperanza. Ay, menos mal. Ya le tengo encarrilado. Va a la estación. Ya se larga. Ahí está. Ese hombre miente. Hay que saberlo. Tu trama alguna, piensa. Malicia en Aragón no nos falta. Ya tengo una idea aquí. Pilarica. Viene. Calla. ¡Ole, tanto bueno! A buscarte he venido. ¿Me buscabas? Pues sí. ¿En qué puedo servirte? He recibido una carta ahora mismo de Jesús. ¿Qué? Será muy atrasada. Sabes que no sé leer. Y Antonia de imprenta, y gracias. Si tú me haces el favor... Venga. Está muy arrugada. Nada, del bolsillo. Uh-huh. ¿Esta es aquella? La misma. Pinta más clara. No me ha servido casarle. Esta chica no se ablanda. Voy a tener que matarle. ¿Qué haces, lee? Me da muy mala espina esta carta, ¿eh? ¿Sí? Sí, no es su letra. Está firmada por otro. ¿Y qué será ello? ¿Lee? Dios mío de mi alma. ¿Qué pasa? Válgame Dios. Pobre amigo mío. Habla. No puedo. ¿Se ha muerto? Sí. ¿Muerto? Maldita campaña. ¿Pero qué pillo, Dios mío? Señora. A un hombre que acaba de morir, llamarle pillo. ¿Sea usted un poco más cristiana? ¿Y dónde lo dice y cómo? Por aquí, en estas 4 páginas. Lee. También este tose. Así se ahogara. De un monte a la farda y a orillas de un río iba en su caballo, pobre amigo mío. Cruzó por un vado con mucha fatiga. Le hizo una descarga a la gente enemiga. Cayó del caballo. Sufrió en el encuentro una herida fuera y otra herida dentro. Huyeron contentos, que era gente ruin. Solo le dejaron con un calcetín. Y aunque Enricla sabe los recios que semos, no sirvieron drogas y estiró los remos. Válgame Dios y qué sino. ¡Jesús, qué muerte tan trágica! Válgame Dios, qué embustero. Válgame Dios, qué canalla. Muerto. ¿Qué dice ahora, Pilar? Que Pilar se casa con el maño. ¿Con el muerto? A esta va a haber que encerrarla. Mira, no te acerques tanto. Dispensa, hombre, el deseo, el ansia de saber. Sigue leyendo. ¡Qué desgracia! ¡Vamos, anda! ¡Qué cerca está! ¡Qué calor! Echa por los ojos llamas. Ahora le entierro con mucha tierra para que no se salga.
con algunas ramas y flores y hojuelas, le hicimos al pobre unas parihuelas. Entre cuatro amigos fue en hombros llevada. Le depositamos en tierra sagrada. Y duerme por siempre el amigo mío de un monte a la farda y a orillas de un río. Posdata. No es cierto que se haya casado. En su pilarica él siempre ha pensado. Y al morir nos dijo con voz lastimera: escuchad mi triste voluntad postrera. Que Pilar se case, ya que no conmigo, con el buen sargento, mi mejor amigo. Pobrecito. Hay que cumplir su voluntad. Él lo manda. En un momento, Dios mío, qué cosas. ¿Qué cosas pasan, eh? ¡Uy! ¡Se quemó el papel! ¡No importa, bribón canalla, traidor, mal amigo, falso, mal hombre! ¡Qué rociada! ¡Ya la habíamos leído! Pues ya me han cogido. ¿Qué guardas? ¡Carnicera, corta! ¡Corta, carnicera! Hiere, raja y pincha. No me defiendo. Si es que quieres matar, ¡mata! No fui bueno, ¿mas por quién? ¿Por Pilar? Tú eres gitana, no aragonesa. Por amor, por celo, por rabia. ¡Mata! ¡Mátame! Si yo no quiero vivir. La vida sin la Pilar no es nada. Ni alegría, ni placeres, ni esperanza. Ni matices en las flores, ni murmullos en las aguas, ni cielo en mi Andalucía, ni luz dentro de mi arma. Toma. ¿Le perdonas? Sí. ¡Qué alma más grande, de santa! Me perdona. Me ha humillado. No sé qué siento. Unas ansias. Y unos corajes. Y una revolución desatando el interior. Me ahogo. Pero tiemble si se dispara un andaluz. Me disparo. ¡Pum, paso! Allá va una bala de cañón. Se va corriendo sin un arañazo. ¡Aguarda! Se marchó. No volverá. ¡Ay, mañico de mi alma! Se marchó de seguro desesperada. Como a mí le habrán dicho que le he olvidado. Quizá no vuelva. ¿Dónde estará? Llegó la noche. ¿Qué hago yo aquí? Todo lo veo negro. Sin mi Jesús. Todo sin mi Jesús. Pero ayer brota un rayo de hermosa luz. Thank you.
Corrí por él, se marchaba, le detuve y aquí está. Ganar a grandeza de armas, tú ni nadie un andaluz, si lo más grande de España está en Sevilla, mi tierra, las mentiras, la girarda, la hermosura de las hembras, hasta el sol tiene tres varas más que este. Ganarme a mí, necuacuan ni renecuacuan. ¡Repuesto! ¡Por fin repuesto! Corro a decir en la plaza, si hay motín, no te subleves, más pega si tienes ganas. Me empeñé que para mí fueses. Semos tercos, semos rudos. Todos los aragoneses, gigantes y cabezudos.